Nico, cuando quieras. Gracias. Bueno, bienvenidos a una nueva jornada de actualización del Instituto de Arqueología. El día de hoy presenta Celeste Picoy, a quien saludo y agradezco en nombre del comité de organizador de la JAIA, con una charla que se titula Reflexiones en torno al caso Punta Grandi, de sitio arqueológico a territorio indígena. Celeste es flamante licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus áreas de interés se centran en el análisis de la relación entre patrimonio, memoria e identidad a partir del estudio de los procesos de patrimonialización de manifestaciones culturales postindígenas en contextos de luchas territoriales. En la tesis de licenciatura abordó desde un enfoque etnográfico la construcción de relaciones vinculados con experiencias, saberes y producciones indígenas en el marco de reclamos territoriales en la zona norte de Buenos Aires. En la actualidad es integrante del equipo de Antropología del Patrimonio y la Cultura de la UBA, dirigido por la doctora Alicia Martín, donde participa en el proyecto BACIC, Políticas con Patrimonio, Estado, Memoria y Mediaciones Performáticas de la Diversidad, dirigido por las doctoras Alicia Martín y Carolina Crespo. También es parte del proyecto La Arqueología de Márgenes, Aficionados, Alfareros y Coleccionistas en la Microrregión del Río Salado, por la doctora Virginia Salerno. Asimismo, ha colaborado en distintos proyectos de investigación e integró redes temáticas como el GEMAS, que es el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas, y la RIDAP, la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio. Bueno, les recuerdo, por favor, apaguen sus micrófonos, quienes estén en la sala de Zoom y quienes quieran hacer preguntas pueden hacerlo a través del chat de esta misma plataforma o a través de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, y al final esas preguntas serán reunidas y respondidas. Sin más preámbulos, Celeste, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar en el espacio. Y bueno, voy a compartir pantalla para empezar a contarles un poco mi presentación. ¿Se ve bien? Bueno, lo que hoy traía para presentarles se llama Reflexiones en torno al caso Punta Querandí, de sitio arqueológico a territorio indígena, y básicamente aborda algunas cuestiones temáticas que yo trabajé en mi tesis de licenciatura de grado, que se tituló De sitio Punta Canal a territorio indígena Punta Querandí, Patrimonios y Memorias en Disputas, la cual fue dirigida por la doctora Carolina Crespo y codirigida por la doctora Virginia Salerno. Y abordé básicamente algunas cuestiones en torno al caso Punta Grandi, ¿no? Las cuestiones en torno al conflicto territorial. Y hoy, bueno, me gustaría como traer algunas de esas reflexiones surgidas. Para los que no saben, Punta Grandi es un predio de aproximadamente una hectárea que se encuentra en Dique Luján, en Partido de Tigre, más o menos está a unos 40 minutos de Tigre, de la ciudad de Tigre, muy pegadito a lo que es Belén de Escobar, o sea, todo lo que es el Partido de Escobar, y se ubica en la cuenca baja del río Luján, es una zona de inundación esta, que asimismo se trata, ¿no?, de lo que se conoce como los humedales continentales de Tigre, que los humedales son considerados ecosistemas vitales para la vida porque cumplen, digamos, funciones muy importantes, bueno, recargan acuíferos subterráneos, son sumideros de carbono, albergan una gran biodiversidad, ¿no? Cargan y recargan agua subterránea y a su vez son zonas de inundación durante las crecidas. Lo que ha sucedido en Tigre es que a partir de los 90, ¿no?, en una profundización de las políticas neoliberales, se ha dado una destrucción sistemática de los humedales a cargo de lo que se conoce como extractivismo inmobiliario, ¿no? Que es la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios, en este caso urbanizaciones cerradas, en estas tierras inundables, en estas zonas bajas, que básicamente son countries, ¿no? Barrios cerrados, bueno, algunos las conocen como urbanizaciones acuáticas, que se ubican en estas zonas, que son tierras que son de bajo costo, pero en general están cercanas a accesos viales. Y la característica, todo el mundo sabe más o menos lo que es un barrio cerrado, pero la característica particular que tienen en lo que es la zona norte es que tienen estos grandes cuerpos de agua, estas lagunas artificiales, que solo pueden ser construidas, ¿no? Porque están cercanas
a ríos naturales y porque están en zonas de humedales, que es lo que le da como el atractivo y lo que a su vez aumenta el valor de estas casas destinadas al hábitat residencial de sectores de muy altos recursos y que se van a mudar de forma permanente. Ya no son casas de fines de semana, son de forma permanente. Desde la geografía algunos las conocen como justamente urbanizaciones acuáticas por esta característica de las lagunas. Para que se dé este fenómeno en Tigre, en la zona norte en general, hay dos cosas que tienen que estar. Por un lado es una participación activa del Estado, ¿no? Que libera un poco el territorio para que estas grandes corporaciones se los coman cual Pac-Man. Y por otro lado, una gran inversión de capitales y de tecnologías especializadas en todo lo que es movimiento de suelos y dragados, ¿no? Que van a ser, digamos, las famosas estas lagunas, estos paisajes lagunares, y de los cuales van a sacar la tierra para hacer rellenos, o sea, el humedal va a ser rellenado para que se puedan llevar a cabo estas construcciones en esta zona inundable y se generen estos espacios, estas casas, ¿no? Con estos paisajes lagunares. Lo interesante es que las desarrolladoras presentan estos emprendimientos como desarrollos sustentables, porque dicen que, bueno, recuperan estos terrenos baldíos, pantanos, inhabitables, peligrosos, deshabitados, en la construcción de estos complejos habitacionales que a su vez generan muchísimo trabajo para la población en sus discursos, porque dicen, bueno, tanto para la construcción como después para el mantenimiento de lo que, bueno, desde la doméstico, construcción, después, bueno, etc. Y a su vez que construyen estos paisajes, estos como paisajes lagunares, verdes, en contra de estos pantanos inhabitables. Sin embargo, bueno, desde la ecología urbana, desde la ecología política, desde el urbanismo sustentable, desde las ciencias sociales, se viene denunciando que estos emprendimientos tienen un alto costo social y ambiental. Ambiental porque su construcción lleva a cabo la destrucción de los humedales, ¿no? Y en la zona, particularmente la retracción de las áreas de humedal, implica un aumento de las inundaciones. Y desde las ciencias sociales también se viene denunciando que, bueno, estos emprendimientos los que generan es un aumento de la segregación social. Muchas veces también es una apropiación de los espacios públicos porque calles, veredas, plazas y las costas quedan dentro de estos emprendimientos inmobiliarios. Justamente Punta Querandí puede ser entendida como un ejemplo de resistencia social frente a estos grandes procesos de extractivismo inmobiliario en zona norte. Porque, bueno, en el 2017, EIDICO, que es Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, que es una de estas constructoras que se encuentra en la zona más o menos desde mediados de los 90, compra un terreno fiscal en el paraje de Punta Canal, que era un antiguo predio ferroviario, para anexarlo a uno de sus barrios privados, que es San Benito. San Benito forma parte de lo que se conoce como el Complejo Villanueva, que son en total entre 12 o 15 barrios náuticos que se están desarrollando en la zona de Escobar y Tigre, ¿no? Todos tienen nombres de santos, porque es muy relacionado con las convicciones religiosas de sus integrantes, y al mismo tiempo, de sus integrantes, no de sus directivos, y al mismo tiempo todos tienen estos paisajes lagunares, ¿no? Estas lagunas artificiales. Este predio igual era muy particular, porque los vecinos lo seguían utilizando, digamos, para actividades de recreación. De hecho, si ustedes ven este Punta Querandí, y estos son todos emprendimientos inmobiliarios, es el único predio que tiene acceso público al canal Villanueva. Entonces es una zona de pescadores, ¿no? En el verano para meterse en el canal. Al mismo tiempo, en el 82, ahí se habían encontrado los restos de una detenida desaparecida, que es Ana María Martínez, aunque al momento de la compra no estaba señalizado como sitio de memoria. Y en el 2004, una vecina de Ingeniero Mashwich había encontrado restos, hallazgos arqueológicos de origen prehispánico. Lo que llevó, ¿no? Hizo las denuncias correspondientes y llevó a que el equipo de arqueólogos que trabaja en la zona identifique a partir de este hallazgo al sitio Punta Canal, sobre el cual no habían hecho investigaciones sistemáticas a ese momento. Cuando la constructora avanza, digamos, con las tareas de remodelación, ¿no? Que tiene que ver con las dragas, las topadoras para desmontar y demás, esta vecina
preocupada, ¿no?, por la destrucción del sitio arqueológico, decide, digamos, juntarse con otros vecinos y vecinas del lugar y hacer la denuncia pública. El primer medio que se va a acercar es Indimedia, ¿no?, y que el eco periodístico que atrae la noticia sobre la posible destrucción del sitio arqueológico hace que se acerquen a la zona ambientalistas, asambleístas, agrupaciones indígenas, más periodistas y demás. Y este colectivo va a empezar a ejercer presión, ¿no?, solicitando que se lleve a cabo una campaña de impacto arqueológico, un poco con la esperanza de que esta campaña delimite el sitio arqueológico y prohíba que la empresa pueda avanzar. Esta campaña tiene su sede en diciembre del 2008, a cargo del mismo equipo de arqueólogos que trabaja en la zona, y que luego de 10 días de trabajo dictaminan que el sitio se encontraba destruido por eventos antrópicos que habían sucedido en el pasado y que habían sido, no habían permitido la conservación. Uno había sido cuando se había construido el terraplén ferroviario, y por el otro, eso había sucedido en principios del siglo XX, y por el otro cuando se zanjeó el canal Villanueva. O sea, el canal Villanueva es un canal artificial, entonces su zanjeo había dejado parte del sitio descubierto, de las oleadas, de las inundaciones. Entonces lo que hicieron fue recolectar el material arqueológico, que son restos de fauna, fragmentos de cerámica y otros artefactos, que tienen más o menos una datación de 900 años a partir del presente, y dictaminan que se libera el terreno para que el propietario disponga del terreno. Estas son unas imágenes de la excavación. Participó la vecina, esta es la vecina que encontró las piezas, ¿no? Sin embargo, este resultado generó una tensa confrontación para este colectivo que ya empezaba a reunirse cada 15 días en el lugar, que habían empezado a hacer algunas ceremonias indígenas, ¿no? De hecho, fue como casi como lo vieron como una alianza entre la constructora y los arqueólogos. Entonces decidieron en enero conformarse en un movimiento social, reorganizarse, ¿no? Que este movimiento social se va a llamar Movimiento en Defensa de la Pacha, que era muy heterogéneo en sus bases, pero ya empezaba a tener una fuerte presencia indígena, ¿no? Por eso el nombre Pacha, que a su vez Pacha, hablando de la tierra, pero con este vocablo quechua que también habla de un lugar sagrado, ¿no? Y van a renombrar el predio como Punta Querandí, un poco honrando lo que ellos consideraban en ese momento, irónicamente, los primeros habitantes del territorio. Y se van a movilizar por la conservación del espacio, o sea, ellos van a decir que el espacio continúe manteniendo su carácter público, por la protección del patrimonio arqueológico, porque van a decir que continúan apareciendo piezas arqueológicas en el espacio, y por la protección del ecosistema ambiental, o sea, del humedal. Frente, bueno, a que no había muchas respuestas del municipio y demás, realizan un acampe en el espacio para evitar que la empresa avance con las obras, ¿no? Pues la empresa podía, según el informe, podía seguir con sus construcciones. Y ese año, más o menos el acampe dura un año y unos meses, se sostuvo mucho, ¿no?, a través de distintas actividades como ceremonias, algunas charlas y principalmente movilizaciones a las oficinas públicas solicitando la protección de Punta Querandí. A fines del 2010 yo conozco más o menos, conozco Punta Querandí, me puse en contacto con Pablo, que es el periodista Indimedia, que me invitó, ¿no?, a participar de algunos encuentros, a conocer el acampe y a participar en algunas movilizaciones. Y yo ahí empiezo con mis primeras preguntas de investigación, que es lo que estaban más relacionadas con analizar cómo los materiales arqueológicos o los hallazgos arqueológicos adquirían distintos significados para los actores en el conflicto, ¿no? Cómo aquello que se demandaba proteger no contenía el mismo significado para estos actores. Entonces empecé mi trabajo de campo con enfoques más ligados, más desde el lado de lo patrimonial, desde los análisis de patrimonio, porque estaba interesada en analizar, bueno, cómo el patrimonio arqueológico podía ser utilizado por sectores subalternos en conflictos territoriales, ¿no? Utilizado y apropiado en estos conflictos territoriales. Entonces, estaba más relacionada con, bueno, manejo de sitios arqueológicos, pedido de manejo y protección del patrimonio arqueológico, etc. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo mucho más después de que ellos levantan el acampe, empiezan a desplegarse un montón de actividades en el lugar, ¿no? Muchas de ellas tenían que ver con construcciones que se empiezan a dar en el espacio, ¿no? Un zoom, un quincho, un vivero, hacen un opi, que es un templo sagrado guaraní, una maloca, una vivienda comunitaria guaraní,
una pacheta, empiezan a dar talleres, un montón de talleres de prácticas culturales indígenas. Entonces, lo que empiezo a ver es que los materiales arqueológicos, si bien no es que ocupaban un lugar secundario dentro del conflicto, ya no tenían ese lugar exclusivo que yo le había dado en mi inicio. Entonces, era necesario un poco empezar a reflexionar, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y en el 2017 ellos deciden reorganizarse, ¿no?, reconocerse como una comunidad indígena, que es la comunidad indígena Punta Grandi, y cambian el reclamo porque van a solicitar este territorio como parte de su territorio indígena ancestral de los pueblos del Humedal. Entonces, ya no era un reclamo por el manejo del sitio arqueológico, sino que tenía que ver con un reclamo territorial en el cual a su vez se ponían en reivindicación trayectorias indígenas, la visibilización de de la historia indígena del territorio, y por otro lado, ¿no?, también se problematizaba sobre la situación de los indígenas que vivían actualmente en Tigre. Entonces esto a mí me llevó a reflexionar y a profundizar en mis objetivos de investigación, ¿no?, a ampliarlos. Y yo acá traje como una de las preguntas que podía decir que guió la investigación, que era, bueno, ¿cómo los integrantes de la comunidad indígena de Punta Grandi fueron organizando memorias, saberes, prácticas, visiones de la historia y del territorio que subvierten o discuten por momentos los relatos históricos y los proyectos hegemónicos en la zona en su lucha por el territorio reclamado? Yo hice trabajo de campo en Punta Grandi entre el año 2010 y el 2017, o sea, bastantes años, que es lo que me permitió, por así decirlo, ir viendo este proceso dinámico, poder ir documentándolo, este proceso de lucha, ¿no?, que tenía que ver justamente con esto. Ellos al principio hablaban de, bueno, la defensa del sitio arqueológico. Hasta el 2015 decían, bueno, sitio arqueológico, sitio sagrado. Y en el 2017 ya van a hablar de territorio comunitario. Entonces, para mí la verdad que fue un desafío poder acompañar la lucha, ¿no?, y este proceso dinámico que a su vez tenía que ver con las mismas reflexiones y saberes que ellos iban construyendo en la lucha. Y a mí me llevó a repensar mis estrategias de abordaje y sumar otras categorías de análisis. Yo dije, bueno, venía muy del lado del patrimonio, bueno, empezar a sumar estudios de memoria, desde la antropología de la memoria, y por otro lado, a medida que se iba jerarquizando la presencia indígena dentro del reclamo, bueno, sumar aquellos análisis que estaban más ligados a lo que tenía que ver con las cuestiones de los indígenas en espacios urbanos, ¿no? Por ahí que vienen más de lo que viene trabajando el equipo de Sebastián Valverde, Engelmann, bueno, y demás. Entonces ahora me gustaría avanzar en algunas conclusiones, hallazgos, reflexiones que hice en ese marco. En un principio, este reclamo por un territorio indígena o este reclamo en clave indígena activó toda una serie de discursos deslegitimadores, ¿no?, que por un lado cuestionaban la misma, como que el mismo reclamo tenía que ver con gente que estaba en contra de las mejoras que los barrios cerrados traían a la región. Pero por el otro lado, algunos cuestionaban la misma ascripción indígena de sus integrantes, ¿no?, y que se basaban básicamente en negar al indígena urbano en tanto indígena. Entonces muchos tenían que ver con cuestionarlos cuando no estaban asociados, ¿no?, a los espacios rurales. Uno era, por ejemplo, son villeros, están haciendo una toma de tierras. Y por el otro lado era verlas como identidades inventadas cuando se movilizaban políticamente, ¿no? No pueden invocar espuriamente la causa indígena, son trotskistas, gente que vive del conflicto. Y al mismo tiempo había otra que aparecía mucho, es que es esta, ¿qué tiene que ver la Pachamama con los querandíes?, ¿no?, que tenía que ver con un esencialismo entre etnia y territorio, ¿no?, que desconocía un poco lo que eran las trayectorias de migración de los pueblos indígenas. Entonces, lo que comienzo a pensar es, bueno, ¿por qué era tan difícil pensar un reclamo indígena en Tigre?, ¿no? ¿Cómo había sido pensado este espacio, territorio? ¿Qué lugar había ocupado el indígena? Y caractericé, ¿no?, al reclamo como una suerte de impensable, en palabras de Trulliot, ¿no?, como el producto de borraduras, omisiones, silenciamientos que habían estado ensayados en relación a la cuestión indígena, pero que también estaban en relación con un proyecto interétnico de relaciones asimétricas mucho mayor, ¿no?, como Tigre se inserta en una provincia como Buenos Aires, que históricamente
desconocido de su conformación a los pueblos indígenas y aún hoy en la actualidad a veces ocupan algunos lugares subsumidos. Y decidí tomar para el análisis las políticas turístico-culturales, ¿no? Y ver en ellas, ¿no?, los relatos del nosotros tigre, cómo se presentaba, qué lugar ocupaba lo indígena, el pasado y la diversidad indígena en estos relatos. ¿Por qué tomé las políticas turístico-culturales? Porque junto a las políticas de urbanización es la otra gran apuesta económica del partido. De hecho, podrían ser analizadas como otra forma de extractivismo urbano, pero bueno, más ligada a marketing urbano y demás, ¿no? Son las dos apuestas fuertes que tiene a nivel económico. Y lo que las analicé, a estas políticas turístico-culturales, como espacios de producción de encuadres de memoria, que es un término que tomo de Pollack, que básicamente tiene que ver como con la señalización de lugares, museos, calles, circuitos, monumentos, ¿no? Se va creando un pasado en línea con los intereses políticos ideológicos vigentes, ¿no? Y se van encuadrando memorias, que estas memorias encuadradas lo que hacen es reprimir cualquier memoria que plantee disidencias con ella, ¿no? La silencio no les da posibilidad de escucha. Y sumé dentro de este análisis algunos herramientas que de Trulliot, ¿no?, que dice, bueno, en toda narrativa hegemónica, o podemos decir en toda memoria encuadrada, se activan una serie de mecanismos o fórmulas a través de los cuales se silencian o reprimen las historias y las convicciones de los sectores subordinados para llevarlas al terreno de lo pensable y lo aceptado, ¿no? Son fórmulas que borran hechos, sujetos, relaciones, y fórmulas que banalizan los sucesos. O sea, cuando se cuentan de determinada forma que les borra el contenido. Entonces, lo que me propuse analizar es los recorridos turísticos para relatar, destacar aquellos relatos oficiales sobre la identidad y la historia del territorio, ¿no? ¿Qué relatos conforman el nosotros tigre? ¿Qué lugar ocupaba el pasado indígena y la diversidad indígena? Y este, ¿quiénes somos el nosotros tigre, ¿no? ¿Quiénes no somos? ¿Quiénes dejamos de ser? Y cómo iban afinando la mirada. Bueno, yo acá seleccioné muy poquito de la tesis para no hacerlo tan largo, pero lo que destaco es que en todos los circuitos, los paseos y los museos, ¿no?, principalmente tomo a la ciudad de Tigre porque es el único lugar donde el pasado se volvió un recurso para el turismo, ¿no? La idea es que Tigre es un lugar que puede ser elegido más allá del delta y de las islas, ¿no? Es una ciudad cultural. Entonces, en estos circuitos y paseos se borra cualquier posibilidad de enunciación de los pueblos indígenas. Una omisión, a través de la omisión de eventos, sujetos y relaciones, y de la sustitución de algunos eventos por otros. O sea, por ejemplo, la historia comienza en una temporalidad relativamente reciente, blanca, ligada, ¿no?, a la conquista, al pago colonial y el antiguo nombre que tenía Tigre, que era Pago de las Conchas. Se borra, digamos, cualquier mención a las sociedades que vivían previo a la conquista española. Se sustituye ese pasado por aquel que habla de la presencia de Garay en el espacio. Por otro lado, se enaltecen a quienes participaron activamente en el exterminio indígena. O sea, uno de los principales paseos de Tigre es el Paseo Victorica, que debe su nombre a Benjamín Victorica, que llevó a cabo la conquista del Chaco. En contrapunto, lo que se va a resaltar son las oleadas de inmigración europea, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la llegada de los clubes de remo, del remo. O sea, se recuerda mucho la época de Tigre cuando se competían regatas en sus ríos, ¿no?, la cultura remera. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el turismo de élite. Muy elegido Tigre a principios del siglo XX por la élite porteña como lugar de veraneo, entonces aparecen, ¿no?, los circuitos que tienen que ver con todas las casonas y las quintas de fines de semana de esta élite. Bueno, este es el Tigre Club, que era el antiguo club social de la élite. Hoy en día funciona el Museo de Arte. O sea, hay todas ideas de esto de un modelo de país blanco, europeo, civilizado. Acá se silencian otras oleadas de inmigración que supo recibir el partido. Por otro lado, otros tipos de turismo, como el turismo masivo, también no aparece. Es la idea de Tigre como un lugar de excelencia y de calidad. Este tipo de silenciamiento, o sea, acá no aparece lo indígena, este tipo de silenciamiento se conjuga con otro, que es que cuando aparece, aparece de una forma muy particular. Yo lo que destaco para mí es que tiene que ver que cuando los conflictos con Punta Grandice empezaron a ser muy conocidos, fue importante para el municipio mostrarse respetuoso frente a la diversidad indígena.
Entonces inauguran el Museo de Historia de Tigre, que es el Museo de la Reconquista, inaugura una sala que se llama Historia Natural y Pueblos Originarios de Tigre. Esa sala que está pintada, como ven, no la voy a describir en su totalidad, pero bueno, está pintada en color verde, que hace alusión al fenómeno de la sudestada, de la formación de las islas, de la flora y fauna de la zona, de todo lo que tiene que ver con la megafauna, y en esta línea aparecen las poblaciones indígenas, ¿no? Un poco mencionando a los guaraníes, y aparecen los materiales arqueológicos para dar cuenta de otras sociedades, cazadoras, recolectoras y pescadoras. La conquista no está muy elaborada, solamente se menciona que hubo reducciones indígenas, pero principalmente porque Liniers había sido gobernador de ellas. Entonces, lo que noto yo es que esta sala, si bien es un intento de sumar dentro de la perspectiva multicultural, no cuestiona órdenes hegemónicos vigentes, ¿no? Porque los indígenas siguen representados en un tiempo pasado y natural, desaparecidos después de la conquista, hay una continuidad y discontinuidad del poblamiento de Tigre. A mí lo que me decían también es como, bueno, en una guía en esta sala, que la guía la hice en el 2016. Me decían, bueno, esto es la prehistoria de Tigre, ¿no? Porque la historia aparece en otras salas, que son aquellos nombres que aparecen en los documentos escritos, que son los primeros pobladores del Pago de las Conchas. Y por otro lado, hay una omisión de los reclamos actuales, ¿no? Los conflictos no aparecen representados en esta muestra. Cuando yo pregunté si los de Punta Grande habían participado, me dijeron, no, no, bueno, vinieron con todo un tema, que los country les robaban las tierras, bueno, no forma parte de lo decible y lo pensable. Entonces, ¿qué es? El conjunto de esta sala sigue construyendo un municipio sin indígenas, entonces abonan el silenciamiento. Y a modo propositivo, lo que me interesaba ver es cómo ambas políticas, ¿no? Las de urbanización y las del turismo cultural, van como construyendo, ¿no? Un territorio estetizado, donde se va seleccionando la historia que se quiere rescatar, con las determinadas subjetividades que se desea vivan en él, ¿no? Que es esta idea de Tigre como un lugar de excelencia, calidad, es siempre elegido por las élites. Y que estos silenciamientos que se replican acá implicaron en alguna forma despojos para los antiguos pobladores. Entonces, en este contexto es donde se desarrolla la lucha por Punta Querendí, que para el movimiento en defensa de la Pacha no era solamente entonces una lucha contra el extractivismo inmobiliario, contra Eibico por el predio, sino también tenía que ver con, bueno, difundir otras historias. Discutir estereotipos ligados a la cuestión indígena que estaban ahí apareciendo. Y bueno, el movimiento, que es un movimiento muy heterogéneo, con fuerte presencia indígena, ¿no? Que está integrado también por, bueno, COM, collas, guaraníes, huichís, algunos vecinos y vecinas, y que se diferencia, ¿no? De otros movimientos y agrupaciones que estaban presentes en la zona en la lucha contra el urbanismo neoliberal. Un movimiento que tiene una gran agentividad política desde los medios de comunicación, que en su momento fue Indymedia, pero después tiene su sitio web que funciona como una página de noticias, y que también ha tenido una gran agentividad política para confrontar con agencias del Estado, pero por otro lado a recurrir, digamos, a sus lenguajes y agencias para legitimar su propio reclamo. Y es un reclamo que al principio tenía que ver con demandar que el predio mantenga su carácter público, ¿no? Con la presencia del Estado en la protección del sitio. Pero un territorio que era diferente a otros territorios apropiados por el urbanismo liberal, porque justamente aquí se han encontrado objetos arqueológicos que le han impreso un carácter particular a la lucha, ¿no? Y a mí me interesa como rastrear un poco estos significados que estos objetos arqueológicos tenían, porque a partir de ellos muchos y muchas van a narrar, digamos, su llegada al espacio y a su vez van a legitimar su reclamo por el territorio. Entonces, lo que rastreo es que estos objetos arqueológicos tenían algunos significados para el MP que eran alternativos, a veces se contraponían, ¿no? Aquellos generados por el saber académico o la ciencia, o bien movilizados por agencias estatales. Estos objetos eran objetos cargados de poder, era la forma en que los ancestros se hacían presentes, ¿no?
dando cuenta de una historia que había sido invisibilizada, que era la historia de aquellos que habían sido arrasados durante la conquista y luego borrados de la historia, o sea, no se habían contado, que a su vez tenían demandas que van a pedir que no se construyan sobre sus territorios, me van a decir. Entonces lo que van a decir es, bueno, fuimos convocados, los integrantes de Punta Grande van a decir, bueno, fuimos convocados por fuerzas ancestrales, recibimos el llamado de los ancestros, los antiguos se hacen presentes, o sea, hay un tiempo, o sea, este pasado indígena, estos ancestros que irrumpen en el presente y que tienen afectividad, ¿no? Tienen deseos, tienen afectos, tienen demandas, y que impugnan todas estas representaciones que tenían que ver con lejano, natural y discontinuo que aparecían, ¿no?, en el museo. Y en algún punto yo digo, bueno, permite revisar un poco la historia en términos subjetivos, porque esta idea de la ancestralidad es construida en base a un vínculo activo con quienes construyen como ancestros indígenas, ¿no?, una ancestralidad territorial. Yo voy a decir que nosotros no somos descendientes directos que poblaron el territorio, sino que sentimos una tristeza muy fuerte en el pecho, nos sentimos incompletos, son nuestros hermanos, nuestros abuelos, son los dueños de estos territorios. Entonces, esta ancestralidad también permitía, ¿no?, demandar derechos territoriales, porque para muchos migrantes indígenas que vienen a Buenos Aires, en esta Buenos Aires, que muchas veces es construida como la Avenida de los Barcos, los materiales arqueológicos permitían dar cuenta de una... en un territorio indígena que podía ser reclamado como propio. Y en algún punto también propicia, digo, procesos de identificación y autorreconocimiento indígena, porque para muchos de estos migrantes que viven en el conurbano bonaerense, que enfrentan lo que Engelmann dice como la doble negación identitaria, ¿no?, que son negados e invisibilizados, la lucha por su patrimonio, por su cultura, por sus territorios, es lo que les permite discutir muchas estigmatizaciones, sospechas y negaciones sufridas. O sea, muchas veces los lleva a ellos a volver a activar públicamente su identidad en tanto indígenas. Entonces, en algún punto, bueno, como una propuesta era pensar estos objetos arqueológicos como objetos de memoria, porque habían permitido, ¿no?, reflexiones en torno al pasado, en torno al territorio, revisar las propias historias familiares y personales, las propias trayectorias, los procesos de identificación, ¿no? Y en este juego, ¿no?, las representaciones hegemónicas en torno al patrimonio muchas veces son confrontadas. Ellos se van a movilizar por reclamos por el patrimonio arqueológico desde una visión que combina el territorio, los ancestros y la cosmovisión indígena, ¿no? Que de hecho usan patrimonio arqueológico más para espacios públicos, hacia el interior, no suelen decir patrimonio arqueológico, ¿no? Entonces, estos objetos arqueológicos, que son objetos patrimonializados, se volvieron un campo de confrontación desde el cual se van a empezar a discutir, bueno, ¿qué corresponde a quién? ¿Qué pertenece a quién? ¿Quiénes están habilitados para levantar o no piezas? ¿Qué significados tienen estas piezas para los distintos actores que participaban? Y en esta misma línea es que también iniciaron el reclamo de la restitución de los cuerpos que habían sido desenterrados de campañas anteriores. Bueno, durante mi tesis simplemente ellos venían presentando a distintas oficinas los pedidos de restitución, pero bueno, al momento de la tesis no habían tenido mucho éxito. Entonces, esta reconstrucción de alianzas con los ancestros devino en la puesta en valor de modos de vida, de ceremonias sagradas, de historias, memorias, saberes, prácticas, y en la creación de lazos de amistad y familiaridad entre los distintos integrantes, ¿no? Que a medida que pasa el tiempo van a ir construyendo a Punta Querendí como un espacio de reivindicación indígena, como este territorio comunitario, ancestral, sagrado y educativo de los pueblos originarios, como ellos lo denominan, desde el cual van a discutir algunas formas de concebir el territorio, formas de concebir el pasado y discutir muchos estereotipos ligados a la cuestión indígena en Buenos Aires. O sea, desde el principio hay que pensar a Punta Grande como una lucha muy territorial, muy ligada al territorio. Entonces fue muy importante ir apropiándose del espacio, ir marcando este espacio como un territorio indígena. Lo van a hacer desde la construcción de, bueno, una pacheta, un opi, que hay una fotito, bueno, un zoom, un quincho, un vivero, desde las huipalas, carteles, ¿no? Pero lo interesante también es que no eran solo las construcciones, sino también los materiales, la forma de construir, que ellos van a decir, bueno, acá se hizo todo con barro, con paja brava,
y con madera, ¿no? Estamos siempre en armonía, respetamos el humedal, estamos en armonía con el entorno, recuperamos saberes ancestrales, tanto en los materiales como en la forma, ¿no? Aparte lo hacemos en comunidad, todos juntos. ¿Y con qué se contrapone? Bueno, se contraponía con esta forma, con este modelo ecológico, elitista y cerrado que venían pregonando los barrios cerrados, ¿no? Que legitimaban su accionar construyendo este territorio como vacío, un pantano inhabitable, peligroso. Los integrantes de Punta Grande iban a decir, no, este es el pantano, pero es el histórico humedal desde el cual desde hace miles de años, como dan cuenta los materiales arqueológicos, distintas sociedades convivieron en armonía con él, ¿no? Y esta armonía es una armonía con la naturaleza. Esta forma de apropiarse del territorio, pensar a Punta Grande y empezarlo a pensar como un territorio indígena, también llevó a construirlo como un territorio educativo, ¿no? Desde el cual, bueno, van a llamar a lo que dicen ellos descolonizar Buenos Aires, ¿no? Y van a dar charlas sobre la historia de los pueblos indígenas, van a hacer distintas intervenciones también en el espacio público. Este es el Paseo Victorica que yo les comentaba, y ellos van a solicitar que se les cambie el nombre porque lo consideran un insulto a los pueblos originarios. Van a llevar a cabo la construcción de un museo y a su vez van a poner en prácticas muchos talleres que tenían que ver con prácticas culturales de los distintos pueblos indígenas por los cuales está integrado Punta Grande, ¿no? Que tanto en las construcciones como en estos talleres dan cuenta de esta composición multiétnica que tiene el movimiento. Y estos talleres, estas prácticas que los dan los integrantes de la comunidad, que a mí me parece interesante porque algunos me decían, bueno, yo me acerqué acá tímidamente a Punta Grande, de a poquito empezando a reconocer mi identidad indígena y hoy doy este taller que no sé, de tutora, cualquier cosa, que fue un saber que me lo enseñó mi abuelo, mi abuela, mi padre, ¿no? Este orgullo con el que narra. Entonces es interesante ver cómo se van, empiezan a visibilizar estas memorias ligadas a la migración, ¿no? Que por momentos los llevó a ocultar su identidad indígena, ya sea por vergüenza o por resistencia, y en estos momentos a visibilizarla, ¿no? Activarla públicamente. No menor, bueno, Punta Grande recibe un montón de visitas de colegios, y a su vez los integrantes van a visitar colegios. Y algo interesante también es que junto a la recuperación de estas memorias y saberes indígenas, se da la recuperación de otras memorias que no están ligadas a lo indígena, que son aquellas relacionadas con la última dictadura. Yo les he explicado al principio que, bueno, se había encontrado el cuerpo de una detenida desaparecida. Punta Querendil, el Movimiento en Defensa de la Pacha, junto con la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martínez, lograron en el 2014 que sea señalizado como un sitio de memoria. Hay una placa y un monolito en recordación. Bueno, para el 2017 se aparece un cambio en el reclamo porque la comunidad indígena de Punta Grande inicia las solicitudes de ser reconocidas como una comunidad indígena que se lleva a cabo el relevamiento exigido por la ley 26.160, la ley de emergencia territorial y posesión de propiedad de territorio indígena. Lo que yo entiendo es que acá hubo una adecuación y una estrategia frente a la normativa estatal, por un lado, porque para llevar a cabo un reclamo de estas características, sí o sí tiene que ser una comunidad la que lo haga, una comunidad indígena, ¿no? El movimiento social no podía como tal llevar a cabo un reclamo de estas características. Y por el otro lado, procesos internos que podemos decir descomunalización, ¿no? Que llevan a esta multiplicidad de actores y de actrices a marcar las fronteras como grupo en pos de una reivindicación identitaria y territorial indígena. Una solicitud que por momentos fue muy desafiante, porque era una comunidad que no se fundaba a partir de lazos de parentesco o de su reconocimiento dentro de un mismo pueblo originario, sino que lo hacía a partir de este intercambio de saberes, memorias y trayectorias que se fueron dando a la lucha y de afectos también que los comprometen en este sentir colectivo. O sea, el espacio donde aparecieron hallazgos arqueológicos fue el comienzo de este proyecto este proyecto político de reconocimiento y de reorganización indígena, ¿no? Y a su vez, en este mismo proceso, fueron encontrándose en el intercambio, en la discusión de saberes, en el compartir prácticas culturales, ¿no? Prácticas que por momentos, como dije, habían sido ocultadas y hoy en día eran revalorizadas.
Y la defensa por el territorio fue entendida como un llamado, como el legado de estas fuerzas ancestrales que los convocaba a defender un territorio, el territorio de los antiguos pueblos del humedal. Una ancestralidad que también era desafiante porque no se basaba en un lazo genealógico, directo biológico, ni en la continuidad de la ocupación, sino que estaba basada en una afectividad política, en esta ancestralidad territorial y ligada a lo indígena en términos genéricos, ¿no? Y que a su vez es la que legitimaba este reclamo. Ellos van a decir muchas veces, ¿no?, como que la comunidad como que la comunidad siempre actuaron como una comunidad, que el movimiento era solo un momento de la comunidad, que hoy en día ellos se basan en su territorio comunitario, lo reclaman, ¿no?, y que son una comunidad porque tienen objetivos comunes, tienen su territorio, hacen todas tareas comunales, tienen afectos, tienen lazos. Entonces acá es interesante ver cómo la apropiación de los materiales arqueológicos junto a todas estas memorias, trayectorias y experiencias es importante en estos procesos que los comuna, porque les hace pensar en pasados y en presentes compartidos. Obviamente, bueno, desafía indicadores de indianidad, eso puede ser citadino e indígena, y por otro lado también lo desafiante era que era una comunidad pluriétnica, que si bien no es la primera en Buenos Aires, por momentos ha recibido muchas deslegitimaciones por algunos sectores, cuestionándola, sobre todo porque si bien son menos, también está integrada por no indígenas. Bueno, para cerrar, lo que me gustaría con este raconto, por así decirlo, es que mostrarles esto, ¿no?, de cómo esta comunidad hizo pensable un reclamo territorial indígena en Tigre, ¿no?, desafiando estos marcos y estos encuadres de memoria que había, ¿no?, y hacer irrumpir en ellos lo pensable, lo indecible, lo impensable, en verdad, que sigue con muchos logros políticos al día de hoy, que está con la unión de pueblos de Tigre y Escobar, que son varias comunidades indígenas que se unen, ¿no?, pensando en políticas para y por los pueblos originarios. O sea, que no se queda solo en este pedacito de territorio de Punta Querendi resistiendo contra el avance del urbanismo neoliberal, sino que avanza, ¿no?, sobre el territorio de Tigre. Y como me dijo una de las integrantes, ¿no?, para pensar a Tigre como un territorio indígena. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Celeste, por tan excelente presentación. La verdad, de este caso que nos invita a pensar cómo la agencia social funde o permite fundir el pasado en el presente. Hay varias preguntas que tienen que ver con algunas de las líneas de investigación que desarrollaste en tu tesis y expusiste muy bien en esta presentación, que tienen que ver con, bueno, por un lado el movimiento social guaraní para la protección del patrimonio y cómo este generó una sinergia entre lo sagrado y lo arqueológico, cómo se produjo esta apropiación simbólico-material de ese territorio a lo largo del tiempo. La construcción, el proceso de construcción de identidad y legitimación de los reclamos por parte de terceros, ¿no?, en todo esto, así como los procesos de invención y reinvención constante de las tradiciones históricas, donde se superponen diversas historias, diversas memorias históricas, ¿no?, y donde hay una tensión constante entre posiciones hegemónicas y subordinadas. Así que bueno, voy a básicamente, para quienes se sumaron a lo largo de la charla, sobre estos temas discurridos en este, y bueno, entre las preguntas puntualmente que hizo el público, te voy diciendo, la primera es, al reconfigurarse como territorio comunitario, ¿perdió luego la categoría de sagrado, que era aquella categoría que nos comentaste que tuvo en un primer momento? No, el territorio comunitario sigue siendo territorio sagrado. Ellos hablan como de territorio comunitario, territorio sagrado, educativo. No pierde esa característica de sagrado. Sí, lo que en los reclamos por ahí ellos hablaban al principio de la lucha como
sitio sagrado, sitio arqueológico. Eso ya no. Ahora es como territorio comunitario y sigue teniendo la misma característica de ser un territorio sagrado. De hecho, llevan a cabo sus muchísimas ceremonias indígenas de los distintos pueblos que, por los cuales está integrada la comunidad. Otra pregunta es si participó o tienen previsto que participe la comunidad en los trabajos arqueológicos. Bueno, esa es una pregunta súper interesante para mí, porque ellos, como que no hay una postura de ellos en contra de los trabajos de arqueología, pero todavía no hay, hay algunos informantes que dicen, por así decirlo, algunos integrantes que dicen, no, bueno, hay que ver cómo van a hacer esos trabajos, cuál sería el objetivo, qué significados, eso sí aparece mucho, y qué va a pasar después de los trabajos que se hagan en el lugar. Pero no implica, no necesariamente es que no se puede excavar más. Bien, bueno, numerosas felicitaciones en el canal de YouTube. Otra de las preguntas es, tiene que ver, está en línea con esta idea que comentaste de los objetos como vehículos de memoria. Y en particular, ¿en qué grado los arqueólogos incorporaron el discurso de los indígenas sobre la interpretación en torno a los restos materiales? No entendí eso. ¿Cómo puede? ¿Cómo me la repetís? ¿Cómo? No le termino de entender sí. esa pregunta. Si los arqueólogos lo incorporan. En algún punto incorporan esas interpretaciones que realizan los propios indígenas sobre los materiales arqueológicos que consideran sagrados. ¿En el caso este de Punta Grandí? ¿O en general? Sí. No, en este caso. No, en este caso, la verdad que es un como de mucho conflicto la relación, y de hecho los integrantes de Punta Grandí, yo he preguntado si han leído, ¿no?, materiales sobre producciones de los arqueólogos académicos, y me han dicho es que a veces están en un lenguaje muy complejo para entender, entonces entiendo yo que no se ve eso reflejado, si adquieren estos significados, pero bueno, la verdad es que no quiero como hablar por los arqueólogos que han trabajado. Está bien. Y bueno, otra de las preguntas, como consecuencia de los trabajos realizados en el área, preguntan si han notado algún reconocimiento hacia las comunidades que inicialmente fueron estereotipadas como no indígenas. Sí, para mí hay varias cosas que se dan ahí en Tigre que me parecen súper interesantes. Primero que todo el proceso de Punta Grandí llevó a que muchos empiecen a revisar sus propias trayectorias personales y se asuman como indígenas, y habilitó un montón de políticas en el municipio de Tigre que no estaban previstas y ahora están. Y a su vez muchas comunidades indígenas que no habían empezado, que estaban, pero que no habían empezado a hacer sus reconocimientos de personería jurídica, comenzaron a hacer los trámites para hacer, para visibilizarse, digamos, frente al Estado, por así decirlo. Y no menor para mí es que las políticas que vienen desarrollando con el municipio de Tigre es un logro de esta lucha, porque no hubiese sido impensable. Están pensando en programas de lenguas indígenas en Tigre, o sea, aparte de reconocimientos de distintas formas, o sea, de hacer visitas a los colegios, a las escuelas que estén financiadas por el municipio. Eso me parece que hubiese sido impensado hace 15 años. Okay. Bueno, y hay otra pregunta que tiene que ver con la ley 25743, la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, que, bueno, preguntan a título personal si considerás la necesidad de alguna modificación en la misma. Intuyo yo que tiene que ver con esta idea que vos planteabas de la construcción de significado de los objetos desde múltiples perspectivas pluriculturales. Sí. Que no está contemplada en la ley, ¿no? Supongo que va por claro, ahí la pregunta, ¿no? Supongo que sí. Entiendo yo que la ley sigue reproduciendo algunas lógicas modernas que, bueno, también habría que debatirlos. O sea, esto de pensarlo a los objetos de múltiples dimensiones también implica romper algunas lógicas, ¿no? Esto de pensar la separación de objetos, cuerpos, territorios, ¿no? Eso por un lado. Que sí, la ley sigue reproduciendo que no está muy avalada la participación indígena, sino que se le sigue dando una,
un poder mayor de decisión en algunas cosas a la ciencia, y sobre todo, bueno, los objetos son estados o analizados por, como se dice, por entes estatales. Así que sí, entiendo yo que tiene que haber un cambio en esas políticas, o sea, en relación a la ley. Bueno, Celeste, muchísimas gracias. La verdad que un placer. Pronto estaremos en comunicación con todos para la próxima jornada de actualización del Instituto de Arqueología. Así que muchas gracias por haber participado en nombre de todo el comité organizador de las jornadas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.